Hola y bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Zagari. Gracias por suscribirte, por darle click a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Como ves, ya estamos hablando más seguido de estos objetos voladores no identificados. Esta no es la excepción, porque ¿qué crees? No solo en nuestro país vecino de arriba, aquí se están captando cosas en México y de igual manera en Rusia. Ahí te va la siguiente imagen. Este objeto volador no identificado se capta en lo que vendría siendo Rusia. Y esto, ¿sabes dónde fue exactamente? Este objeto en una central nuclear. Allá. Fíjate nada más lo que sería cuestión de ya empezar a analizar. Yo te he dicho que van a empezar a surgir ese tipo de cosas de tecnología de nosotros. Y que lo van a hacer pasar como que son de otros lados. Ya sea de no humanos. Más o menos va así. Pues esos casos siguen documentándose a diestra y siniestra y ahora pues se ve un poquito más evidente. Este objeto volador no identificado fue localizado en una central nuclear cerca de la segunda ciudad de Rusia. Fue en San Petersburgo. Esto lo informó Newsweek. Una señal de alerta sonó en la central nuclear de Leningrado, en la ciudad rusa de Sosnovy Bor. Este objeto se movía a unos 200 kilómetros por hora y tenía una altitud aproximada de 10.000 metros. Esto informaron las fuentes de Rusia. Y ciertamente los rusos, a decir verdad, siempre han hablado de este tipo de cosas. Yo creo que esto ya se ve más lo que mucha gente quiere seguir negando. Ahora bien, esta alerta desencadenó un estado de respuesta especial, dijo un oficial militar al periódico ruso online Lenta.ru. El coronel de la reserva Andrei Koshkin luego sugirió a los medios estatales que no había nada inusual, ¿no? Todo es muy normal, que se trataba de una situación pues regular, ya, pues ¿por qué no? A decir verdad, lo tomó como que muy bien, a decir verdad. Es posible que se trate de un globo meteorológico, dijo Koshkin, y agregó que podía ser de origen ruso o extranjero. No, pues qué chido está su globo. Les digo allá a las autoridades. Sin embargo, las autoridades rusas aún no han ofrecido una explicación para el objeto no identificado. Este OVNI fue monitoreado por el ejército ruso, o sea, nada más y nada menos, e informó la agencia estatal de noticias TASS. Al parecer, el objeto desconocido se estaba moviendo a la velocidad del viento. Palabras más, palabras menos. Esto significa que no tiene motores, es decir, no es un dron, no es un avión, explicó a todo esto una fuente anónima y agregó que no había ninguna razón para la señal de alerta. Pues no, así se ven comúnmente hoy en día los globos, ¿verdad? Aerostáticos. Sin embargo, nuestro sistema de defensa aérea está completamente listo para la acción si es necesaria. O sea que no solamente están armando pantomimas acá arriba, sino también allá. Y pues solo los que realmente estamos conscientes de todas estas realidades, nos estamos dando cuenta de que le quieren jugar al tío Lolo. Pero vamos a seguir informándote de todo esto. Esta no es la primera vez que aparece un ovni sobre instalaciones rusas. A finales de febrero, las autoridades rusas cerraron temporalmente el espacio aéreo por San Petersburgo, lo cual te había comentado por ahí, después de que circularon informes no confirmados de un objeto no identificado. Y pues si no es nada grave, ¿por qué suspenden los vuelos? Y esto fue desde Pulkovo.
el principal aeropuerto de la ciudad. Un objeto aéreo no identificado también fue registrado en los cielos sobre Oblast de Rostov, de Rusia, a principios de enero. El gobernador regional de la zona de Vasil Goulev dijo que las autoridades habían tomado esta decisión de liquidarlo, según ellos. Ajá. Ya sabemos por dónde más caliguan, a decir verdad. Los sistemas de defensa aérea fueron activados por la presencia de un pequeño objeto volador en forma de pelotita que volaba en una altitud de 2.4 kilómetros, dijo Gulev en la publicación en Telegram. ¿Crees que ellos también ya están utilizando esta vía? Estaba ubicado cerca del pueblo de Sultán Sala y volaba libremente en el viento. Y yo supongo que esto tiene que ver con los orbes que ha venido mencionando tanto Elena, que algunos creen que es una inventada, y de igual manera los ha venido hablando Chay Pei, este militar que simplemente le comenta las misiones a Sala. El cielo está cubierto por defensas antiaéreas, escribió Gublev, instando a los miembros de la comunidad local a mantener la calma para garantizar la seguridad de todas las fuerzas y medios que están involucrados. Se va a llegar un momento, gente, que esto no se va a poder ocultar y van a quedar como payasos, entre que ciertamente ellos quieren seguir mangoneando a la gente para que la gente siga pensando que esto tampoco es posibilidad de una tecnología compartida. Llegados a este punto, recordemos que se han registrado varios avistamientos de objetos no identificados desde principios de 2023, incluidos varios en el espacio aéreo de América del Norte. Y aquí también, pero pues nosotros para los rusos no contamos, ¿verdad? Incluso el jefe de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos No Identificados. El Pentágono dijo en un borrador de informe que existe la posibilidad de naves no humanas. Adiós. Cuéntame una de vaqueros, diría yo. Y sondas más pequeñas que puedan estar visitando planetas en nuestro sistema solar. Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave madre que libera muchas ondas de pequeñas du durante su paso cercano a la Tierra. Una construcción operativa no muy diferente a las misiones que ha hecho la NASA. Esto escribió Sean Kilpatrick, el director de resolución de anomalías de todos los dominios del Pentágono, para que vean que la cosa, yo creo que siguen maquilando estos sombreros negros y el estado profundo, que la gente todavía sigue la expectativa. ¿Qué es? Los que hemos estado metidos en el rollo de estarles trayendo información, y que les digo, yo se los dejo a tema abierto para que ustedes crean lo que quieran creer. Si no quieren creer, está perfecto. Si quieren ustedes seguir investigando, también, porque yo les digo, la información es poder. Siempre y cuando no se fanaticen con las personas que se digan familias de no sé qué carambas, para que les crean todo al 100%. Tengan una mente también suficientemente abierta a todas las posibilidades y formar su propio criterio. Ahora bien, ¿qué más dice por aquí? En un informe de investigación coescrito por Abraham Loeb, presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, pues parece que esto lo vamos a estar viendo más y más seguido. Y vamos a seguir reportando este tipo de cuestiones para que ustedes estén preparados a que es un artífice también humano para generar una falsa invasión o un falso día de la independencia. También les puedo decir eso. Y bueno, no hay más que todo que tú tengas y empieces a abrir a otras posibilidades tu conciencia y que todo esto lo estés trabajando día con día para que vayas viendo por dónde va mascando la iguana, digamos por ahí. Por mi parte es todo. Esta fue Prisa Sagari. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Nos vemos en otro video. Bye bye.